Sabe, y hoy estamos en un nuevo capítulo de Mi Carrera, gente. Y sí, somos el campeón mundial pesado de la WWE. Como vieron al principio, logramos canjear el maletín en el episodio anterior en Night of Champions frente a Roman Reigns. Y acá lo tenemos a Sabe en Raw sin la melena, pero con el campeonato. Los que vieron el capítulo anterior se enteraron de que los amigos de Sabe en la WWE vinieron y lo raparon. Y bueno, lo dejaron sin melena, pero Sabe está contentísimo porque ahora tiene el título más importante en el mundo del wrestling. Es la cara de la empresa más importante del wrestling mundial. Está contentísimo, está en la cima de su carrera, en el apogeo máximo de su carrera, y tenemos que aprovechar esto. Y bueno, ahora el campeón se enfrenta ante este gigante, ante el atleta más grande del mundo, ante el Big Show. Y empieza el combate. Vamos a ver cómo nos va. Nuestro primer combate como campeones de la empresa. Vamos a subirnos acá a la tercera cuerda y vamos a preparar un tremendo codazo. Espero que no nos reverse muy bien. ¡Qué codazo que se comió Show! Y a ver que lo quiero tirar al Big Show para la esquina. Vamos, bien, bien. Dale, Sabe, que estás imparable. El campeón está llenando al Show de patadas. ¡Toma! Y ahora le vamos a hacer a los Jeff Hardy las patadas dobles ahí al pecho. Vamos, vamos, sigamos castigando al gigante, pero no lo levante este juego. Ahí está, ahí lo levantamos, vamos a ver. Y nos reversa, nos da un puñetazo. Nosotros también lo reversamos muy bien, Sabe. Imparable, le vamos a hacer los triple codazos. Si no me reversa muy bien el primero, el segundo y el más fuerte de todos, el tercero. Bien, gente, bien. Vamos, levántalo, pibe. Levántalo y tíralo. Acá, dale. A ver que lo tiramos contra esta esquina. Vamos corriendo. Las patadas al pecho. Otras patadas más. No, corriendo. Otras patadas más. Ahí está. Y ya tenemos movimiento personal. Y vamos a cuidar un poquito la estamina. Y cuando se levante le hacemos la decodificadora. Que estamos imparables, gente. Vamos a ver. Ah, no. Ah, no. Fallamos la decodificadora. Vamos, que ahora lo tenemos al Big Show. Y en vez de hacer la Codebreaker, prefiero hacerle la Geluva Kick. Ahí está, quedó posicionado. Va corriendo, Sabe. Uy, qué patada del infierno que se acaba de comer el Big Show. Y lo quiero sentenciar rápido al combate. Así que lo vamos a castigar un poco más. Y me lo voy a guardar al finisher para sentenciarlo al combate. Y no va a haber un movimiento. Oh my god. Uy, que me reversó el gigante. Ay, ay, ay. Nos castiga a lo Triple H. Nos caemos nosotros y no lo puedo reversar. Me cago en la mierda. Nos castiga la pierna. Ahora el Big Show ahí nos va a sacar. Nos tienen que cuidar. No tienen que buscar lesionarlo. Somos el campeón. Tenemos que llevar a la empresa en el hombro. Hay que ir a los live events. Hay que pelear todas las semanas ahora. Vamos, a ver. Pero no lo puedo reversar. Esto es increíble. Y ahora sí que lo reversamos. Lo tenemos acá. Vamos corriendo de vuelta a esto. Ahora a ver. Ah, que nos reversó. Ah, no. Lo levanté. Uy, lo tiré a la mierda. Pero no lo quiero tirar al Big Show. No. Y bueno, de tanto atacar al Big Show sin darme cuenta, acabo de volver a lograr el movimiento personal. Así que vamos a aprovechar. Y le vamos a hacer ahora sí que sí la decodificadora. Muy bien, y tenemos dos remates. Esto es buenísimo. Así que si se llega a salir de la cuenta, le hacemos otro DDT de la muerte y a la mierda. Y lo tenemos lleno de sangre al Big Show. Tanto que le castigamos la cabeza. Y ahí está. No nos puede reversar. DDT de la muerte. Creo que... Ah, bueno, me da el replay. Me da el replay esto. Creo que no se sale más de la cuenta. Vamos. Uno, dos y tres. Ganó el campeón. Su primer combate como campeón. Increíble. Aplastamos al Big Show. Y bueno, gente, estamos en la segunda semana. ¿De qué mes estamos? Ya no sé ni en qué mes estamos. La cosa es que estamos en la segunda semana y tenemos un combate contra Sheamus. Y empezábamos haciéndole una DDT y ahora lo vamos a tirar contra la esquina a ver qué rebota. Uy, de vuelta la DDT, me confundí.
Quise ser el Famouser. Vamos que empezamos imparables este combate. A ver, ahí. Uy, pero es que está intocable, ¿sabe? Y ahora le vamos a hacer los triple codazos. Vamos, vamos, que no nos reversa. El primero, el segundo y el más fuerte de todos está por venir. El tercero. Vamos, vamos, locos. Nos vamos a subir a la tercera cuerda. Dale, pibe, yo creo que no me va a reversar, así que me arriesgo y me tiro con un codazo y me reversó. Sheamus, sí, caímos en una pileta sin agua, pero lo reversamos, vamos de... ¡Ay, me vuelve a salir mal! Me va a salir de que estoy haciendo muchas veces este movimiento y a ver que le vamos a dar un rodillazo, pero no reversa Sheamus y nos derriba. Y a ver ahora, y a ver ahora. ¡Ay, no lo pude reversar! Nos castiga la pierna. A ver, pibe, dale, dale, loco, párate, ¿sabe? No, uy, no vuelvo a tirar contra la lona. Y ahora sí que sí, ahora lo reversamos, le ponemos. Pero, no, loco, si estaba intentando hacer el Famouser ya, ¿por qué me hace ese movimiento? Ah, bueno, nos pilla Sheamus, pero nosotros lo reversamos y vamos a ver. Uy, que no reversa, que no reversa Sheamus. Si nos vuelve a reversar, si nosotros logramos reversar ahora, lo tenemos descubierto, pero nos agarra y nos va a poner contra las cuerdas. Si no lo reversamos, no tira contra las otras cuerdas. Y un spinebuster raro que no se tira él. A ver acá. Y ahora sí que sí lo reversamos. Está al descubierto Sheamus. Vamos, levántalo, levántalo, loco. Dale, que le quiero hacer el Famouser. Ahí está, hasta que lo pude hacer al Famouser. Lo que me costó y le hacemos de nuevo el rodillazo. Bueno, gente, tenemos movimiento personal. Uy, que no reversa Sheamus. A ver, que ahora lo quiero reversar yo. Muy bien, le vamos a hacer la decodificadora. Empecé a lo loco este combate y la estamina la tengo en la mierda, pero no me importa porque le hacemos la decodificadora a Sheamus. Vamos, y ahora sí que sí se va a venir un movimiento. Oh my god, vamos, por favor. Y se me zafó Sheamus. Se me zafó Sheamus. A ver ahora. Se me agarra. No lo pude reversar. Loco, a ver si lo reverso y le hago el movimiento. Oh my god, por favor. Ah, bueno, el codazo que nos comimos en el pecho. Y ahora nos va a dar un conteo. Y nosotros nos escapamos. Ahí teníamos para tocar la cuerda. Pero mejor salirnos. No vaya a ser que el referee no vea y perdamos. Ahí está. Y ahora sí le vamos a hacer el movimiento. Oh my god, ¿queda bien? No, hay que darlo vuelta. Lo damos vuelta a Sheamus y ahora sí, a recargar la estamina porque estoy en la mierda. Esa es la desventaja de gastar tan rápido la estamina. Se estaba parando y lo volvemos a dejar contra la esquina. Lo vamos a tener que volver a golpear. Dale, por favor. Ah, no, loco. Ah, no, loco, no puede ser que tenga que esperar tanto para que se me recargue la estamina. Y ahora sí, al fin, gente, podemos hacer el movimiento. Oh my god. Y ahí está Sheamus, no sabe nada, no sabe dónde está. Viene, sabe, pasa por las cuerdas y un torpedo DDT que se comió el guerrero celta. ¡Pumba! Ya tenemos movimiento personal. Vamos, que lo vamos a tirar para la esquina. Le vamos a hacer la Helluva Kick porque ya le hicimos la Codebreaker. Vamos, sabe, Helluva Kick que se come Sheamus. Y le quiero hacer la DDT de la muerte. No me importa arriesgarme a que me la reverse. Yo quiero terminar un combate con nuestro remate. Vamos, que se está parando el guerrero. Lo está esperando, sabe. No nos reversa. Vamos, loco. DDT de la muerte. No sé qué pasa ahora, estoy imparable. Parece que estuviera en fácil, pero no, el juego está en leyenda. 2 y 3. Ganamos. No entiendo, no me hacen combate ahora la CPU. Y bueno, gente, ahora estamos en SmackDown y tenemos un combate contra el ex campeón. Ah, bueno, ya me quita variedad. Contra Roman Reigns, contra el samoano, a quien le quitamos el título en Night of Champions. Y, ah, bueno, un Samoan Drop. Pero le quiero humillar, lo quiero humillar. Le quitamos el título y ahora lo quiero hacer mierda a Roman Reigns. Que ahora Roman Reigns, actualmente, vamos a hablar de, o sea, de la vida real, está, después de todo esto del quilombo de las drogas y todo eso, era obvio que si la WWE lo agarraba y lo hacía de que gane el título en Battleground, iba a ser más odiado que nunca. Y bueno, lo que quisieron hacer es ponerlo a Rusev más en contra imposible de los Estados Unidos, hablando de los Juegos Olímpicos y todo eso. Y cuando estaba hablando en contra de Estados Unidos, sacarlo a Roman Reigns a ver si no es tan abucheado. Aunque igual sigue siendo abucheado. Bajó un poco la cantidad de abucheos.
Y bueno, lo vamos a tener a Roman Reigns, que va a buscar el título de los Estados Unidos. Así que, a ver, a esperar qué sucede con la carrera del samoano, el integrante que menos me gusta de los tres ex miembros de The Shield. Es obvio que el mejor es Dean Ambrose, loco. Y en cuanto a habilidad, bueno, hay que admitir, Seth Rollins es el mejor, pero en completo para mí el mejor es Dean Ambrose. Uy, y que castigan hasta el referee. Tanto hablar, me desconcentro del combate y hasta el referee es castigado y ahora nos castiga el brazo. El samoano nos levanta y a ver qué nos hace. ¿Qué nos hace? Ah, bueno, nos quería hacer un dropkick, pero ¿qué pensás, Roman Reigns? Ay, nos reversa, no puede ser, va. Nos va a reversar lo irreversible, Roman Reigns ahora. Y a ver qué nos está parando, nos levanta ahora. Ah, bueno, no lo puedo reversar y ahora sí que lo reversamos. Vamos, sabe, nos venimos arriba. ¡Qué patadas en la espalda que lo derriban al samoano! Vamos a ver si lo seguimos castigando, pero no reversa de nuevo Roman Reigns y ahora nos va a hacer un body slam. Vamos, sabe, por favor, loco. Vamos, gente, que tiramos a Roman Reigns al centro de ring y sabe, está preparando un moonsault. ¡Qué mortal hacia atrás! Que le mandamos a Roman Reigns y ya tenemos movimiento personal. Vamos, que recargamos un poco la estamina. Nunca la cuido. Es un gran defecto que tengo en este juego. Y le vamos a hacer la Helluva Kick. Vamos contra la esquina. Lo tiramos. Dale, loco. ¡Vamos! Helluva Kick. Tremenda Helluva Kick. Se comió Roman Reigns y vamos a intentar sentenciarlo. Aunque es posible que se escape del conteo. Que se zafe del conteo. ¡Le hacemos la DDT de la muerte! ¡No me la reversa! ¡Toma! Tremenda DDT de la muerte que se come Roman Reigns. Pero yo creo que se va a salir del conteo porque no está tan golpeado. ¡Uno! ¡Dos! Y se salió. Era muy obvio. ¡Hay que cuidarse, gente! ¡Uy! Roman Reigns está cargando el Superman Punch. Uy, 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 que nos puede hacer mierda. Tremendo Superman. Tremendo golpe del superhombre que nos comemos. Y no va a ser el conteo. Me callo. Ahí está, nos salimos a la primera. No llega ni a uno el conteo. Acordate que estás en un mano a mano contra el campeón Roman Reigns. Para demostrar de que somos mejores, somos el justo campeón de la empresa. Y lo tiramos contra la esquina. Nos reversa Roman. Y ahora lo hacemos que se trague el esquinero y lo castigamos. Y le vamos a hacer los triple codazos. Vamos, el segundo ahora. Y ahora el más fuerte de todos, el tercero. Iba a saltar de la tercera cuerda, pero me acordé de que tiene el remate ya y me va a agarrar con un espira aéreo. Y eso sería malísimo para los negocios de Sabe. Ahí está, lo seguimos castigando. Estamos imparables, le vamos a dar un rodillazo ahí. Uy, pero loco. Vamos a hacer un poquito de burlas y de paso cargamos la estamina. Una burlita más y tenemos el movimiento personal. Uy, a ver, es obvio que le vamos a hacer la decodificadora, la Codebreaker. Ahí está, ahí estamos. Y vamos a hacer el conteo porque se puede salir. Uno, dos, ven, usó. Menos mal que hice el conteo porque acabamos de ver que acaba de usar su tenacidad para salirse de acá del conteo, pero nosotros lo agarramos bien. Se paraba con una tremenda DDT de la muerte. Lástima que estamos cansados. Qué pena eso, pero igual le hacemos el conteo. Uno, dos y tres. Demostramos que somos el campeón de la empresa. Demostramos por qué le pudimos quitar el título. Y aquí festeja el campeón, gente. Lástima que en este juego, cuando no es un combate por el título, no festeja con el campeonato. Lo tienen que añadir, por favor, que lo agreguen en el nuevo juego. Y bueno, gente, hasta aquí no va a ser este capítulo de hoy. No van a ser muchos combates. Y si les está gustando esta serie, les voy a pedir, por favor, que la apoyen con un me gusta. Que compartan con todos sus amigos este video. Y si llegaste ahora, loco, quédate, suscríbete a mi canal. Yo sé que no te vas a arrepentir. Y ahora sí, gente, les voy a mandar un saludo a todos. Y nos vemos.